In this video, you'll learn the top 100 most common Spanish words. These words are used extremely frequently and make up to 50% of words in daily conversations. This is a huge language learning shortcut. We took those 100 words and organized them in groups to make them much easier to learn. All the examples you'll see in this video were taken directly from Wino, our premium Spanish learning course. We know covers thousands of words, and it includes everything you need to become confident in Spanish. In our program, you'll be able to interact with the words with multiple exercises in order to master and remember them long term. Now let's start learning. We'll start with the subject personal pronouns. Although they're often omitted in Spanish, they are very important to learn before you start learning verbs. Yo is the equivalent of the English I. It is very important to note, however, that Spanish subject personal pronouns can often be omitted. Yo Yo, Yo Como un bocadillo Yo Como un bocadillo Tú is the familiar you. Use it when you have a certain closeness and informality. For example, your friend, colleague, relative, child, or your pet. Tú. Tú. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Usted is the formal you. It is used to show respect or to keep a certain formality with someone. Use it with someone you don't know well, an older person, an employer, or anyone you wish to show respect to. Usted 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 es mi patrón. Usted es mi patrón. Él and ella are the equivalent of he and she. Él, ella. Él, ella. Él es muy bueno con su bicicleta. Él es muy bueno con su bicicleta. Ella toca muy bien el piano. Ella toca muy bien el piano. Remember that you can practice these words in our exercises to help you master them. We have the link in the description. The next 11 words are all variations of the verb to be in Spanish. You'll already start to notice some words repeating. There are two verbs for to be in Spanish. It can be a bit complex to know the difference between the two, so we won't go in depth in this video. In general, estar is used for things that are temporary. Ser is used for things that are permanent. Let's take a look. Yo Estoy... Yo estoy... Estoy cansada esta mañana. Estoy cansada esta mañana. Tú estás. Tú estás. Hoy tú estás enferma. Hoy tú estás enferma. Él está. Él está. Él está contento de regresar a la escuela. Él está contento de regresar a la escuela. Ellas están. Ellas están. Ellas están en el parque. Ellas están en el parque. Yo estaba. Yo estaba. Estaba contento de recibir mi regalo. Estaba contento de recibir mi regalo. Ser. Ser. A él le gusta ser papá. A él le gusta. Ser papá. Yo soy. Yo soy. Soy de Argentina. Soy de Argentina. Tú eres. Tú eres. Tú eres mecánico. Tú eres mecánico. Usted es. Usted es... Usted es un abogado muy bueno. Usted es un abogado muy bueno. Ellos son... Ellos son... Ellos son muy inteligentes. Ellos son muy inteligentes. Yo era. Yo era. Tocaba la guitarra cuando era joven. Tocaba la guitarra cuando era joven. Next up, we'll take a look at variations of to have in Spanish. Yo tengo. Yo tengo. Tengo mucho trabajo por hacer. Tengo mucho trabajo por hacer. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes una habitación muy bonita. Tú tienes una habitación muy bonita. Él tiene. Él tiene. Él tiene un automóvil nuevo. El tiene un automóvil nuevo. Articles There are many variations for the word the in Spanish. El is the masculine singular. El 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 muchacho el muchacho la es the feminine singular la 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 muchacha la mucha Los is masculine plural. Los, los, los hombres, los hombres. Las is feminine plural. Las 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 Mujeres Las Mujeres The English singular indefinite articles, a and n, an, are translated in Spanish by un and una, depending on the gender. Un is the masculine singular. Un 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 hombre Un hombre Una is the feminine singular. Una, Una, Una mujer, Una mujer. The Spanish Negation. Spanish negation is very easy to understand. Simply add no in front of the verb. No, no. Yo sé, yo no sé. Yo sé, yo no sé. Connection words. Porque. Porque. A mí me gustan las manzanas porque son dulces. A mí me gustan las manzanas porque son dulces. Y. Y Pablo y Carmen son amigos. Pablo y Carmen son amigos. O. Oh. O. Oh. ¿Quieres ir al cine o al restaurante? ¿Quieres ir al cine o al restaurante? Tambien is an adverb that usually means also, but it can also replace to and as well. Tambien. Tambien. Él también tiene mucho talento. Él también tiene mucho talento. Pero. Pero. Quisiera viajar, pero no tengo dinero. Quisiera viajar pero no tengo dinero. Sí. Sí. Dime si eso te gusta. Dime si eso te gusta. Con... Con. Él quiere ir a la oficina con usted. Él quiere ir a la oficina con usted. Sin. Te fuiste sin avisarme. Te fuiste sin avisarme. Para can be translated in many ways, but in a lot of cases its English equivalent is for. Para Para. Estas flores son para mi madre. Estas flores son para mi madre. En. en. Ellos están en la cárcel. Ellos están en la cárcel. The Spanish word entonces is a little particular. It is a very specific word and it is hard to find a direct English equivalent. It is often a kind of mix between then and therefore. Entonces. Entonces, si no te gusta la comida, entonces no la comas. Si no te gusta la comida, entonces no la comas. ¿Cuándo? Cuando Tú dormías cuando llegué. Tú dormías cuando llegué. The Spanish word que, when used as a conjunction, is comparable to the English word that. It is placed wherever that could be added and cannot be omitted like it can in English. Que Creo que el tigre está enojado Creo que el tigre está enojado Por can be translated in English in many ways because of the different sentence structure in Spanish. In a lot of cases, however, the equivalent of por is by. Por Por Esta carta fue escrita por Cristina Esta carta fue escrita por Cristina. In some cases, por means for, especially when specifying a duration or the time that something occurs. Estoy aquí de vacaciones por una semana. Estoy aquí de vacaciones por una semana. Verbs. Yo quiero. Yo quiero. No quiero comer mis legumbres. No quiero comer mis legumbres. Tú quieres. Tú quieres. ¿Quieres convertirte en jugador profesional? ¿Quieres convertirte en jugador profesional? Yo voy. Yo voy. A menudo voy a caminar en el parque. A menudo voy a caminar en el parque. Tú vas. Tú vas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nosotros vamos. Nosotros vamos. Nosotros vamos a la escuela. Nosotros vamos a la escuela. Yo fui. Yo fui. Yo fui a Chile para esquiar. Yo fui. A Chile para esquiar. Yo puedo. Yo puedo. Puedo ir a tu casa si quieres. Puedo ir a tu casa si quieres. Tú puedes. Tú puedes. Ahora puedes comer tu postre. Ahora puedes comer tu postre. Ella puede. Ella Puede. Ella puede saltar muy alto. Ella puede saltar muy alto. Saber. Saber. Los niños quieren saber todo. Los niños quieren saber todo. Decir. Decir. Quiero decir la verdad. Quiero decir la verdad. Hacer. Hacer. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Ver. Ver. Él tiene dificultad para ver más allá del pasamanos. Él tiene dificultad para ver más allá del pasamanos. Question words and answers. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Los niños están bien. Los niños están bien. Mejor. Mejor. Hoy estoy un poco mejor. Hoy estoy un poco... Mejor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo estará terminada la construcción? ¿Cuándo estará terminada la construcción? Ahora. Ahora. Ahora no. Estoy hablando por teléfono. Ahora no. Estoy hablando por teléfono. Ya. Ya. Mi despertador ya está sonando. Mi despertador ya está sonando. Siempre. Siempre. Ellas siempre están contentas. Ellas siempre están contentas. Nunca. Nunca. No quisiera olvidar nunca este momento. No quisiera olvidar nunca este momento. Mucho. Mucha. Mucho. Mucha. Hay mucha nieve. Hay mucha. Nieve. Más. Más. ¿Quieres más jugo? ¿Quieres más jugo? Muy. Muy... Ese perro es muy grande. Ese perro es muy grande. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde debemos ir? Aquí. Aquí. Estoy contento de estar aquí con mi familia. Estoy contento de estar aquí con mi familia. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Algo. Algo. Hay algo pesado en esta caja. Hay algo pesado en esta caja. Nada. Nada. No hay nada en la habitación. No hay nada en la habitación. Todo. Todo. Todo lo que nos pertenece está en estas cajas. Todo lo que nos pertenece está en estas cajas. Simple vocabulary words. Sí. Sí. No. No. Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Señor. Señor. La casa. La casa. Hola. Hola. Dos. Dos. Bueno. Buena. Bueno. Buena. La comida estaba muy buena. La comida estaba muy buena. El hombre. El hombre. Demonstratives. Este, esta. Este, esta. Este edificio es grande. Este edificio es grande. Me gusta esta guitarra. Me gusta esta. Guitarra. The Spanish word for that is ese. It is usually used when the object is not within reach. There is a variation for the feminine word. It changes to esa. Ese, esa. Ese, esa. Ese regalo no es el tuyo. Ese regalo no es el tuyo. Esa mujer es muy bonita. Esa mujer es muy bonita. More personal pronouns. Mi. Mi. El regalo es para mí. El regalo es para mí. Ti. Ti. La carta es para ti. La carta es para ti. Me. Me. No me hables. No me hables. T. No te veo. No te veo. Nos. Nos. No nos hables así. No nos hables. Así. Lo, la. Lo, la. Toco el violín. Lo toco. Toco el violín. Lo toco. Veo a Carmen. La veo. Veo a Carmen, la veo. Le. Le. Yo le hablo a Carmen, yo le hablo. Yo le hablo a Carmen, yo le hablo. Les. Les. Yo les enseño a los estudiantes. Yo les enseño. Yo les enseño a los estudiantes. Yo les enseño. Possessives. In Spanish, the possessive adjective, su, and its plural form, sus, sus mean a lot of things. They can be translated by either his, her, your or their, depending on the circumstance. Su, sus. Su, sus. Él pasa mucho tiempo en su kayak. Él pasa mucho tiempo en su kayak. Él va al parque con sus padres. Él va al parque con sus padres. Su casa. Su casa. Usted monta bicicleta con sus amigos. Usted monta bicicleta con sus amigos. Su perro. Su perro. Sus padres. Sus padres. complex short words i is a very common spanish expression and means there is and there are i i hay un perro en la casa hay un perro en la casa de de un vaso de leche un vaso de leche de de Diego viene de Puebla. Diego viene de Puebla. Del is the contraction of de, de and él and means of the. Soy un estudiante del colegio. Soy un estudiante del colegio A can often be translated by to A A Voy a la farmacia Voy la farmacia. a is also used to indicate time. in that case, it is translated in english by at. la pelicula empieza a las ocho. la pelicula empieza a las ocho. A followed by the masculine article. El is contracted to Al. 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 Vamos al banco. Vamos. Al banco. There you have it, the top 100 most common words in Spanish. It's a lot to take in at first, so you'll likely need to watch this video a few times or take our exercises to really remember the words. WeKnow covers thousands of words, and it includes everything you need to become confident in Spanish. If you're interested to see how it works, you should check out our website. You can find us at Wino.com. That's O U I N O. Dot .com thanks